Bueno, estamos en Rauca Repuestos, porque referentes de esta casa tan tradicional de repuestos de San Carlos y de la región ha participado de una muestra nacional de ribetes importantes sobre el mercado de automotor y el mercado de repuestos. ¿Es así, Ale? ¿Cómo te va? Un gusto. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sí, asistimos a Buenos Aires, a Automecánica. Es una feria internacional que se hace un año acá y un año en Brasil. Bien. ¿Y qué características tiene? Mira, es una feria que es relacionada a todo lo que es parque automotor. Ya sea hay empresas, este año había muchas empresas chinas y empresas turcas y brasileras que andaban buscando distribuidores, digamos, ven futuro en Argentina y están buscando distribuidores. Y bueno, en realidad muchas también empresas nacionales, distribuidoras, uh-huh. Empresas internacionales que están en Argentina. Y bueno, esto ya sea todo el rubro repuestos, como también para los mecánicos también, herramientas y, uh-huh. y bueno, todo lo que viene. Que haya muchas empresas distintas, ¿puede significar mejoras en los precios de los repuestos? Sí, yo creo que más que nada variedad. Bien. Había mucha variedad de distintas cosas. Uh-huh. Después las empresas que había eran muchas de las que ya están y hacen presencia, que también se van moviendo por la feria en el mundo. Y bueno, es eso básicamente. Uh-huh. No sé si cambia mucho el tema del precio. Bien. Me decías, como un ánimo positivo sobre lo que viene, ¿lo persiguen así? Sí, por lo que fuimos hablando con distribuidores y un poco lo que uno, si bien no podía comprar a esta gente que uh-huh. venía de afuera, algunas marcas ya las estamos trabajando a través de algún distribuidor de acá y bueno, nosotros paramos a busca de material, de catálogos, de información uh-huh. Y bueno, eso es más o menos lo que uno veía y charlaba con ellos. Bien, también es una buena posibilidad para acercarse entre ustedes que son compradores de estos proveedores y el proveedor que muchas veces no se conocen cara a cara, ¿no? Sí. La feria en realidad sirve para eso, para ver cosas nuevas. Siempre se saca cosas nuevas de lugares así, de cosas que hay información que por ahí no te llega. Uh-huh. Y también, bueno, lo social. A veces gente que uno saluda una vez cada año y medio, cada año por medio en se la conocen. Feria, por ahí nos hablamos todos los días por teléfono, pero no nos conocemos, digamos. Entonces nos saludamos ahí. Para finalizar, de toda la feria, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? No sé, una marca, un proveedor, un fabricante, un repuesto que en realidad cumple el rol de otro que era histórico. ¿Qué es lo que vos decís? Mira, esto no lo pensaba y lo encontramos. No sé si es algo tan puntual. Lo que vimos bien es que la feria, la última que se había hecho acá era en 2022 y veníamos post pandemia y fue media tranquilona. Uh-huh. Este año se vio un poco más completa, si bien no como en sus mejores momentos tal vez hace unos años atrás, pero mucho mejor. Bien. Mucho mejor, con muchos stands, con muchas cosas nuevas. Y bueno, la verdad que estuvo lindo, muy lindo. Ahora sí, para finalizar, que haya buenas perspectivas en un rubro que mueve tanto la economía como el del automotor es positivo. Sí, seguro. Siempre uh-huh. es bueno que haya buenas expectativas en cualquier momento. Uh-huh. Esperemos que pueda llevarlo adelante y que las expectativas se cumplan uh-huh. y que nos vaya bien a todos. Gracias, Ale.